Dissolution, Sex and Revolution. Welcome and have a nice holiday. Hola, Tutiplaners. Hoy nos vamos a Grecia. Si nas κομμάτια πας αργά και παρέτης απ' τη δουλειά στη μια ούλη μεράκι κάθε μέρα είναι γιορτή κι όλα ξανά όπως παλιά ούτε καριέρα ούτε λεφτά βγαίνα avec moi αυτή τη φορά. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece, have a nice holiday. Κι ας εδώ αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece, have a nice day. Hace 20 años que me pateo sus calles. Only solution, my baby. También llevo 20 años dando la paliza con este país a todos los que me rodean. He convertido escépticos en enamorados. He hecho algún adicto incluso. Muchos me preguntan qué caray me pasa con esta tierra. Y la verdad es que todavía no tengo una respuesta clara. Por eso esta vez me he decidido a explicarlo con pelos y señales. No tengáis miedo. No es ningún hechizo, pero hoy os vais a enamorar. Y así sabréis por qué me siento casi griego. Me siento con placer en su mesa para compartir estas maravillas mediterráneas. Escucho y compro su música casi de forma obsesiva. Deambulo a veces con terror por sus carreteras, muchas de ellas infernales. Y me tuesto literalmente en sus playas deliciosas de aguas esmeraldas. A pesar de mi amor a Grecia, hace 3 años dejé de venir por razones sentimentales. Me separé y necesitaba desconectar mis links entre Grecia y mi corazón, a la vez que así reconstruía mi relación con este país que adoro. Hoy volví a Atenas y estoy muy feliz. Las emociones están más que garantizadas, por eso quiero compartir con todos vosotros esta reconquista, esta vuelta a casa. La vuelta a mi Grecia adorada, a Tutiplane. Ladies and gentlemen, you know we have something special coming for them. It's showtime. Estamos en Plaza Sintagma, aquí donde empieza todo, en el antiguo Palacio Real que luego se convirtió en el Parlamento, actual sede de la democracia griega, un poco tocadita como la de todo el mundo. Αθήνα, σου στέλνω αυτό το τραγούδι, γιατί τα τραγούδια σου πάλιωσαν πια. Aquí se manifestaron muchos griegos, incluso algunos llegaron a suicidarse en pleno crack económico de los años 2000. Pero la vida sigue y nosotros vamos a empezar un nuevo recorrido por la ciudad de la diosa Atenea. Αθήνα, μπουκάλι της πύρας σπασμένο, ουρά και βλαστήμια του νότου σκιά. Αθήνα, Αθήνα. Una
una metrópolis que algunos llaman fea, pero que esconde rincones absolutamente maravillosos. Αθήνα του σκύλου, ο κόπρος κι ο βίος. Οι κόρνες φωλιάζουν στους κάδους σαν όρνια. Και εσύ Λεβαντίνα, βαμμένη πατρόνα, βολτάρεις πιωμένη, λουσμένη κολόνια. Αθήνα σε ντόνι, λευκό γαριασμένο, μάρμαρο δόξα, στεφάνι και τάφε. Τσίκνα τσιμέντο, ποτάμι θαμένο, για πάρε χαρτί και μολύβι και γράφε. Αθήνα, Αθήνα, πάνε χαθήκανε οι εραστές σου, στερέψαν τα μοίρα. Τέρμα οι βεγγέρες στο χρώμα σου, ψάξε σε φίλμα σπρομαύρο και νεκοχλάζουνε τώρα οι μέρες. A ver, una de esas cosas que no podéis dejar de hacer, pasarse por la pastelería Hotsi, aquí al lado de la Plaza Sintagma, una pastelería del 1908, una burrada de todo, tenéis de todo. No os olvidéis de pedir un té de mastija que está buenísimo y sobre todo esta maravilla, el Hanum Borek, una especie de galactoburaco, una bomba calórica desde luego, que es una absoluta delicia. Para que veáis que esto no es mentira, Grecia emociona, a mí me emociona, me hace sacar las lágrimas con esta música laico, el afro laico, que la puedes encontrar en todas partes, en la calle, en la ciudad, en el corazón de los griegos. Así son los griegos. Poston Lene. Vangeli. Vangeli. Meri. ¿Qué? Yo, Stelios. Efaristo para Folio. We'll be right back.
σας περιμένουμε στο Ζαχαρία, a tutti plen. Οκ. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Son las 7 de la mañana, estamos aquí en el puerto del Pireo, donde van todos los barcos hacia todas las islas, 777 islas que hay en el Egeo. Tremendo destino y un lugar para perderse. Venid muy pronto porque siempre hay problemas con los tickets, validar los tickets, etcétera, etcétera. Es un poco complicado, pero nada que no pueda hacer un viajero. Se dice también que a este puerto se vuelve o se llega para cumplir una ilusión. La mía de hoy es volver a Siros. Objetivo, a las islas.
poquito y todavía hay gente que quiere descansar. O sea que mientras hacemos la travesía, descansamos un poquito y yo os propongo un top ten muy personal de las mejores islas griegas. Pues ya estamos en Siros, en la calle donde encontraremos el Apollonian Palace, mi residencia durante 5 días en esta isla. Un lugar... Estamos en pleno barrio de Vaporia, la parte más marinera de la ciudad de Hermópolis, la capital de Siros, en la que muchos capitanes mercantes de la época, aproximadamente siglo XIX, construyeron las mansiones y las casas más bonitas, estilo neoclásico, de la ciudad de Hermópolis. Yo es uno de esos lugares en los que seguro que si tuviera mucha pasta me quedaría a vivir, porque es de esos lugares que no se olvidan, y si no, juzgad vosotros mismos. Estamos en Aposiros, la ciudad medieval arriba del todo de Hermópolis, donde encontraremos un laberinto de calles maravilloso construido por los venecianos en el siglo XIII y que, si queréis, me acompañáis y vamos a verla.
una de las citas imprescindibles de Anos Iros es evidentemente, aparte de la Catedral de St. George, una de las casas más bonitas que hay, sobre todo para la gente que le gusta la música y sobre todo para la gente que le gusta el rembético, el blues de Grecia, que ha dado gente tan importante como Marcos Bambakis, este intérprete de bouzouki que, según dicen los griegos, es uno de los mejores. Murió en el 72, a los 67 años, y aquí tenemos su casa, que si queréis, vamos a ver. Mavra matia, mavra firia, katsara, mavra malia, astro prosopo sangrinos que estomago lo ella. Αστροπρόσωπος σαγκρίνος και στο μαγούλο ελιά. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσαρά, μαύρα μαλλιά. Y ya volvemos a estar comiendo así como si nada. Eso sí, hoy uno de mis platos favoritos, esta pinta se llama, una especie de verdura tipo grelos o algo así que se cría solo aquí, se cultiva solo aquí y que realmente es inaudita. A mí es uno de los platos que más me gusta de Grecia, pero eso sí, siempre al lado del mar. Y como siempre he vuelto a picar, me he pedido un platito de calamares y me han traído nada más y nada menos que este platazo que todo no me lo voy a poder comer, pero bueno, vamos a intentarlo. Αν είναι δυνατόν να με ξεχάσεις, να φύγεις έτσι απλά και να χαθείς, τα τόσα σ' αγαπώ να διαγράψεις. Αν είναι δυνατόν να μ' αρνήσεις. Uno de mis deportes favoritos, ¿sabéis cuál es? Encontrar la playa más lejana que uno se pueda imaginar. Así me voy allí abajo a Playa Delfini, Delfini Paralia, que me han dicho que es una nudista, que está muy bien, y allí voy. Nada, tengo solo media horita de camino monopati a pleno sol, como a las 3:30 de la tarde o las 4. Dios mío, me voy a fundir. Lagartijas y plantas muy, pero que muy espinosas. Intento no hacerme un peeling ni matarme antes de llegar a este supuesto paraíso griego. Esta playa, Dios, no sé, la playa de Delfini, sin ni un delfín de momento. Ups. Chiste malo donde lo haya. Y el premio está aquí, Delfini Paralia. También les gusta mucho el fútbol a los griegos. Para variar, el Mediterráneo está fatal. Ya sé que me pilláis siempre comiendo, pero es que este destino, Grecia, también es uno de los destinos de vacaciones gastronómicas más importantes del mundo. Es Mediterráneo puro, ya os lo he dicho muchas veces, pero es que realmente lo que me estoy comiendo hoy es de órdago. Me estoy comiendo un pulpo al horno, hecho con cebollitas, clavo, tomate, que está tremendísimo, y además acompañado así con una ensalada un poco más digestiva de alcaparras, que está también buenísima. En fin, calía orexi.
estamos en uno de esos lugares también especiales de Siros, en la ciudad de Hermópolis, el Café Megarón, que es un rincón como así como muy retro, pero que a mí me emociona bastante, porque además tienen una selección musical muy especial, muy tranquila, muy de relax, con autores propios y gente que vas descubriendo a medida que vas hablando con Yorgos, el propietario, y que es un personaje también muy especial. Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος, special café το Μέγαρο, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, ήσυχος. Ακούμε τις όπερες μας, όπερες. Και είμαστε ήσυχοι, είναι καλά. Σας περιμένουμε να έρθετε στη Σύρο, στην Ερμούπολη, ένα πάρα πολύ όμορφο και ήσυχο νησί. Θα φάτε, θα πιείτε, θα περάσετε ωραία και θα ξαναέρθετε. Que más me gustan de este país es precisamente su hospitalidad, y paseando por la parte alta de Hermópolis pasan cosas como las que vais a ver ahora, que me invitan a pasar a su casa y... Nene, ξέρω, ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια μας. Oh, qué bo, es πολύ ωραία. Taxi. Γεια σας! Ναι! Από πού είστε? Από την Βαρκελόνη. Α, πήγατε απάνω με τα πόδια? Ναι, ναι. Παναγία. Συγγνώμη, δεν ρωτήσω που σε λένε. Δεν ρωτάω. Ρεγίνα. Ρεγίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρεγίνα. Σου σφυρίζω για να βγεις. Σου σφυρίζω. Πρώτο λιμάνι. Πρώτο νησί, πρώτο από τις Κυκλάδες, πολύ κοντά στη βλέπετε ναι, πόσο ναι, κοντά ξέρω, είναι, μία ξέρω. Ώρα το καράβι. Και πολύ ωραία. Ναι. Μία ώρα από Λάβρα. Ναι. Είναι μία ναι. Σειρά. Και Κύθνος, Σέριφος, Σύφνος, ναι. Μήλος. Και από Πειραιά. Από Λάβριο πάει και Κύθνο μόνο. Α, ναι. Και μετά Σύρο. Από Πειραιά ναι. Πάει και Κύθνο, Σέριφο, Σύφνο. Κύμολο, πολύ ωραία. Κύμολο, ναι. Α, δεν ξέρω Θαύμα εδώ, πάρα πολύ ωραία. Ο Κύμολος είναι καταπληκτική. Os presento a Regina, una amiga que acabo de conocer ahora mismo y que me ha invitado a una limonada deliciosa y me ha invitado a su casa con esta hospitalidad tan, tan estupenda griega. Y quiere deciros que os vengáis para acá. Καλό καλοκαίρι και καλά ταξίδια. Καλώς ήρθατε στη Σύρο και καλό ταξίδι στα επόμενα νησιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Regina. Φιλάκια. La verdad es que esto a mí me roba el alma. ¿Qué hace mucho calor en el paseíto? Pues nada, paramos un momento, bajamos a Vaporía y nos pegamos un bañito tal que así en un sitio tan estupendo como este. Y volviendo de la playa, no sabéis lo que me acabo de encontrar. Είμαστε στο Django Gelato στη Σύρο και θα φάτε κρέμα πεταλάτα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
Λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει. Pues estamos aquí en el restaurante Argontariki, el mejor restaurante de Hermópolis, la capital de Siros, ya sabéis, donde he comido ya una vez y hoy he tenido una sorpresa muy agradable. He conocido esta señora de aquí, esta Misirlu maravillosa que se llama Zara, que viene de Irán. ¿No? Y que me ha invitado a su mesa para tomar algo con ella y con sus amigos. Y la verdad es que nos hemos pasado una noche maravillosa. We spent one night absolutely grateful with you. Thanks. Hola. It's my first time in Greece and I absolutely love it because this country is full of life and people are so happy. Everybody has such a beautiful smile. And I'm stunned with it because before I used to think that eyes never lies, but in this country I realize it's also lips that they don't lie. May they smile. And this beautiful, lovely human being, man, was sitting just across me. And when I came, I just looked at him and I really liked him. So when I finished my food, I was just thinking, I hope he will accept it. And I said, would you like to join my table? And I was lucky that he accepted. So we spent 2-3 hours talking non-stop and we missed the track of time. Os lo podéis imaginar. This man is fantastic because he sees with the eyes of heart and I am touched. Thank you, Zara. So he made my trip really special. I love you. I love you. Thank you. Thank you to you. Estas cosas pasan en Grecia y no hace falta perder mucho tiempo porque están aquí. ¿Seguimos nuestro viaje? Seguimos. Venga, chao. Chao. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί? Ποιος το νιώσε το νοσταλγεί? Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, γέλιο, δάκρυλια, κάδα, βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το βρε ακόμα. Τι είναι αυτό, σε κάνει να λες το σκοπό? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Digamos, ¿no? Y eso es el paraíso. Y como siempre, no voy a encontrar yo una tienda de discos donde sea. En Siros también he encontrado esta tienda que hace 48 años que está abierta y he conseguido un disco de la cantante Marinela que me gustaba mucho y que ayer conocí por primera vez, que no había oído nunca esa canción que vimos ayer en el restaurante. Pues esa canción la he encontrado, ya es mía. Gracias, Dimitri. Πες μου κάποιο για την ισπανικά φίλος μας, φίλος μου. Ποιος, α, είναι, έχω πολύ καλό φίλο εδώ. Ευχαριστώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Nos des
salimos de Siros y nos vamos a Paros. Calimera, Calotax City. Bueno, pues por fin ya he llegado, después de todo el día de estar dando tumbos, de ferry en ferry, de isla en isla, al final he llegado a Paros, he llegado a mi destino, he podido alquilar un coche como Dios manda y estoy aquí en la parte de Lagaras, ¿no? En una especie de bahía pequeñita que está muy bien, aunque bastante conglomerada de gente, diría yo. Pero bueno, la cosa es que ya estoy aquí y ahora vamos a empezar a explorar un poquito la isla. Otra parroquia dedicada a San Jorge, Agios Giorgos, y además con coro eclesiástico incluido. Eftas edo calogeri, irthe pali labun kato tamerake to fegari. Eftas edo calogeri, desu xafnika. Πήκε ο αέρας από το παράθυρο μου. Τα ρίξω όλα κάτω που είναι το μυαλό μου. Βλέπω κάποιον να με χαιρετάει από μακριά. Si hay alguna cosa por la que vale la pena venir a la isla de Paros es este pueblecito, Lefkes, una maravilla medieval de esas laberínticas en la que vale la pena perderse. Ένα καθρεφτάκι ο ήλιος με τυφλώνει. Άρχισε ο πάγος μέσα μου να λιώνει. Έφτασε το καλοκαίρι τόσο ξαφνικά. Μόνος μου ρωτάω, μόνος μου απαντάω. Ασφαλτός και σκόνη, πες μου που τελειώνει ο κόσμος. Πες πως ξαναρχίζει εκεί που σταματά. ¿Habéis imaginado ya a quién está dedicada esta maravillosa catedral de Lefkes? Break time en Lefkes para comerme una portocalópita de aquellas que me gustan muchísimo y que os recomiendo cuando vengáis por aquí. Έφτασε πρωτού προλάβω πίσω μου να αρχίσω τη σελίδα να δω χέρι. Otra de mis actividades preferidas cuando viajo es pasearme, encuentro alguno claro, por los cementerios de las ciudades. En Grecia son muy especiales porque normalmente siempre están situados en parajes muy salvajes, no diría, pero sí muy naturales, en montaña, muy cerca del mar, que es un lugar evidentemente muy propio para descansar.
βροχή να καταλάβω για έναν δρόμο που επιτέλους έπρεπε να βρω. Otra de las actividades que hacer imprescindibles en la isla de Paros, visitar las antiguas minas de mármol, de donde se sacaron miles y miles de estatuas de la época helénica, tan famosas como la Venus de Milo. Καλησπέρα. Paros es una isla tranquila hasta que llegáis a Nusa. ¿Sabéis que me gustan mucho las pulseras? Pues aquí en Grecia encontraréis una de las marcas más conocidas de estas joyas que se llama. Nightlife de Nusa, ¿qué os parece si nos vamos a la isla tranquila de Antiparos, justo delante de Paros, a 20 minutos en ferry, para descansar y pasar un día de playa magnífico? De Antiparos, me han dicho que son 10 minutos andando, pero que me he pinchado. Tiene esta isla, además de ser muy asumible porque es muy pequeña, es que tiene una tranquilidad y proporciona estas aguas maravillosas, turquesa como no hay en ningún lado. La verdad es que vale la pena venir, aunque sea solo un día, en Antiparos si no estáis mucho tiempo, pero no os perdáis estas aguas que bien merecen un baño. Lo peor que te puede pasar en una playa griega tranquilísima, paradisíaca, maravillosa, con estas aguas, es que aparezca una familia de italianos y se ponga a tu lado. Se acabó la paz. Yeah, yeah.
no pueden parar de gritar, no pueden parar de moverse de un lado para otro, pasando por encima de tu toalla, de tu cabeza, señor. Nos vamos a ir, ¿verdad? Relax en Antiparos 100%, aquí en el Chill Out, mientras espero una hora y media más o menos para comer en el Beach House de Antiparos, que está muy muy bien, me ha dicho Vasilis. Parece ser que como aquí venía Tom Hanks en la isla de Antiparos, esto también estaba bastante insoportable de pijos franceses y americanos. O sea que también me voy. Volvemos a Paros, por fin. Aunque parece que hay más cigarras que otra cosa, estamos en el Valle de las Mariposas. Este lugar donde el tiempo se para y la vida entra por los poros a destajo, mi sueño se hace realidad. Año tras año, desde 1999, pienso en quedarme aquí, en medio del mar Egeo, en este lugar donde no te hace falta demasiado, donde lo esencial se convierte en imprescindible. Sin artificios, sin lujos, la vida transcurre auténticamente mejor. No hay mucho más que decir. El verdadero lujo es estar aquí. Realmente esta pequeña Mykonos es una maravilla. Pero no se trata del confort turístico que encontraréis en las ciudades más bonitas ni las más peculiares de las Cícladas. Se trata de su gente, de sus costumbres, de su comida, de ese filótimo griego que te seduce, que te enamora. Buscad la palabra filótimo en el diccionario, en YouTube, o venid a comprobarlo vosotros mismos. Después de 3 años sin volver a Grecia, esta vez comprendí que no quiero estar tanto tiempo sin pisar esta tierra que amo. Necesito sus aguas, su sol, sus mesas, sus tabernas, sus cigarras, su música y sobre todo su gente adorable, generosa, viva y fuerte, que cada día me hacen pensar, como dice Vasilis, que estoy más cerca de cumplir mi sueño, quedarme aquí. Well, if the coffee is spilled, yes, you are going to take a lot of money shortly. Yeah, great. Quizás así conseguiré comprar mi casa en Siros, o en Paros, o en Amorgos, quién sabe. Será por eso que siempre voy tirando cafés allá donde voy. Por el momento, seguiré con mi sueño griego año tras año, esperando quedarme aquí algún día, en este país
blanco y azul como el mar por fuera y dorado como el sol por dentro. Esta Grecia que me relaja, me seduce y que me quita mucha tontería de la cabeza, incluso hasta acabar haciendo un desacomplejado homenaje a ese Zorbal griego que todos llevamos dentro y que os invito a soltar. Os espero aquí, en mi querida Grecia. Most of the time. Φυλάκια μου την Ελλάδα! Φυλάκια στην Ελλάδα!